The Report, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Me voy hasta Taiwán, en donde un avión se estrella en el río y mueren 26. Y bueno, pues sorprendió a todos que iban ahí en el freeway de la capital taiwanesa cuando vieron un avión con 58 pasajeros a bordo que perdió dramáticamente altura y chocó contra un puente para desplomarse en un río de Taipei, la capital taiwanesa. En el accidente murieron al menos 26 personas, según ha informado el gobierno local. El Ministerio de Defensa Nacional envió a 165 personas de 8 embarcaciones a la escena, que se suman a los equipos de bomberos que en estos momentos trabajan en el lugar. Se sospecha que las malas condiciones climáticas y la escasa visibilidad pues fueron evidentemente decisivos en este accidente, sin embargo no han dado las razones oficiales. Mientras esto ocurre en Taiwán, yo me voy hasta Jordania. ¿Qué pasa? Pasa que Jordania ejecuta 2 reos en represalia. Así es, en respuesta, en represalia al asesinato de uno de sus pilotos militares, el gobierno de Jordania ordenó la ejecución de 2 prisioneros de Al Qaeda. Los yihadistas perdieron la vida por ahorcamiento, según un vocero del gobierno. Previamente, el ejército jordano confirmó la muerte del teniente Muta al-Kasaeb, de 26 años, quien cayó en manos de la milicia radical en diciembre, precisamente el día de Nochebuena, como le contaba ayer, cuando su F-16 se estrelló en Siria mientras participaba en la campaña de bombardeos aéreos de la coalición internacional liderada por Estados Unidos para combatir este grupo yihadista suní. En una primera respuesta al asesinato del piloto, Jordania ejecutó a Shashira al-Rashawi y a Syed al-Karbouli, 2 iraquíes vinculados a Al-Qaeda, dijo el vocero Mohamed al-Momami. Y el mismo rey Abdullah dijo que esa no es la religión musulmana, que eso no son representantes de la religión musulmana, que desde lejos se profesa en el reino hachemita de Jordania. En fin, esto allá en Medio Oriente. Me cruzo el charco porque hay un tremendo choque de tranvía en Nueva York, en donde se mueren 7. Sí, 7 personas murieron luego de que el tranvía Metro Norte golpeó un vehículo en el cruce de Commerce Street en Valhalla, en el condado de Worcester, en Nueva York. 6 pasajeros de tren fallecieron, al igual que el conductor de un Jeep Cherokee que se quedó atascado en las vías, informó el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Y mientras yo le digo esto en el gigante brasileño, escandalazo, sí, escandalazo en Brasil. Renuncia a la directora de Petrobras. La presidenta de Petrobras, María Taz Graças Foster, y 5 directores han renunciado a sus cargos en medio de un escándalo de corrupción que ha dañado la imagen de la petrolera estatal, informó la compañía estatal petrolera brasileña. La empresa dijo en un comunicado que el Consejo de Administración se reunirá el viernes para elegir la nueva dirección ejecutiva debido a las renuncias anunciadas un día después de una reunión de Foster con la presidenta brasileña Dilma Rousseff, en la que bueno, ya había rumores de su salida, enviando las acciones de la petrolera al alza. Petrobras no reveló los nombres de los 5 directores que renunciaron y aún no es claro quién reemplazará a Foster en medio de este escándalo de corrupción. Así es. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Mantente informado a través de blurreport.com.mx y aprieta un montón. The Report, el mundo desde México.